Radio y Televisión Grok presenta. Amigas lindas, hoy estamos con una técnica bien padre, pero hoy nos acompaña una de nuestras fans de Facebook y eso me da mucho gusto porque ella levantó la mano y aquí está. Y yo bien contenta con su trabajo. Gisela, muy bien, muy bienvenida. Muchas gracias por la oportunidad. No, a mí me da mucho gusto porque este es un espacio abierto para todos. Quien quiera venir a grabar con nosotros, para nosotros es un placer y un privilegio. Muchas gracias. Y me encuentro con un gusto extra, porque esta es una técnica que yo no conocía, es más, no había escuchado hablar de ella, había escuchado la parte. Me dices que es sublimación. Se llama sublimación. Es transferencia al calor. Porque sí la he escuchado, porque vas a decir que naca. No, claro que la he escuchado, porque todo en el tema, sobre todo de sí, publicidad, te hacen tus tazas y los y lienzos completos, etcétera. Pero nunca lo había visto así, así que me da muchísimo gusto doblemente por una innovación. Estamos con madera, es que nos andan buscando a mí, nos andan buscando y no pasa nada, ¿verdad? En helicóptero. Dime, ¿cómo se hace? Se hace muy fácil, con un medio para sublimar que nosotros tenemos. Uh-huh. Hay tres diferentes, hay para tela, que es para tela en algodón, uh-huh, porque normalmente la tela al 70% en poliéster se sublima. Tenemos el medio que es para sublimar en cerámica y en mosaicos, que se ve hermoso. Si tú quieres una cocina muy personalizada, puedes hacerlo con esta técnica. Un baño a tu medida, un negocio que lleve azulejos, tú puedes hacerlo con esta técnica. Y tenemos la parte para MDF y es mate. Ok. A ver, pero tú me dices, tenemos. Los tenemos contigo. Claro. Ah, okay, ajá. Ok, entonces los datos están apareciendo en pantalla. Hijo, así te dicen, ¿verdad? Sí, ajá, sí. Okay. Ajá. Y es una técnica que hemos adaptado de la publicidad, uh-huh, a la manualidad. Perfecto. Una forma nueva de hacer negocio para todas aquellas amigas que de repente dicen, yo quiero hacer, pero no sé pintar, y a lo mejor le tenemos miedo al pincel. Y de repente queremos hacer un negocio y ya nos llegó el pedido y no sabemos qué hacer. Esto nos da la ventaja de poder hacer, bueno, para eventos sociales, para niños, porque tú puedes bajar las imágenes de la computadora sin problema alguno. Tienen que tener cierta calidad. ¿Puedes imprimir a tu hija? Puedo imprimir a mi hija. Claro. Puedo imprimir a mi nieta. Puedo imprimir a quien yo quiera, a mi perrito, a quien yo quiera. Va. Pero tiene condicionantes la como todo, siempre que claro, a ver, venga, tiene la condicionante que tiene que ser papel para sublimar. Okay. Tiene que ser tinta para sublimar. ¿Qué quiere decir? Okay. Que son transferibles al calor y que aguantan el calor. Okay. Tenemos que tener otra condicionante, una plancha. Normalmente en la publicidad tenemos una plancha aquí así de enorme, o si es para tazas es circular. Para esta técnica solo necesitamos ¡tarán! Nuestra plancha, casera, maravillosa. No pasa nada. Ok, me desaparezco. Maravillosamente tenemos una plancha que todas tenemos en casa. No necesariamente la usamos, ¿no? La tenemos, es un adorno, es parte del activo pasivo de la casa. Exacto, ¿ves? Bien lo dijiste. ¿No? Pero no siempre la ocupamos. Pero bueno, hoy tiene un uso donde vamos a hacer negocio y vamos a poder hacer cosas nuevas. Me gusta, a ver. Perfecto. Tenemos una base de MDF, hoy que estamos ya a punto de regresar a la escuela con los niños o con los jóvenes, y de repente no tenemos dónde guardar nada. Bueno, pues aplicamos, es un portalápices, aplicamos nuestra base blanca, toda, de tal forma
que no nos queden líneas. ¿Por qué? Porque en esta técnica la parte más importante es que no haya líneas. Si hay líneas, se va a ver en mi imagen. ¿Por qué? Porque va a quedar rayado. ¿Ok? No es que yo sea mala onda, pero aquí está rayado. ¿Eh? Ah, no, pero es que esa es la técnica. Una técnica de wash vintage, básica. Okay. ¿Ok? Entonces, para hacerlo, tenemos que pintar lo más parejo posible. ¿Qué quiere decir? Tengo que ser muy rápida para aplicar pincel. Si no lo quiero hacer con pincel y lo quiero hacer con esponja, bien podría hacerlo. De tal forma que no se me raye casi mi pieza y podamos tener este resultado. Ok. Ok. Entonces, ya tengo pintura acrílica básica. ¿No? Todo el mundo tenemos en casa. Tengo una lija, que esta lija tiene un pequeño detalle, tiene un cojincito. Lo que hace que cuando yo lijo, no lije tanto, no me lleve la cantidad de pintura que normalmente nos llevaríamos, ¿no? Entonces lo hacemos suave, firme, pero suave. Entonces queda súper parejito y le quitamos esas líneas que nos van quedando con la pintura, esos rebordes. Tomamos nuestro medio para sublimar MDF, que es mate, y con unas cuantas gotitas, porque no necesitamos tantas, es un producto que te rinde cantidad. ¿Y cuánto cuesta este cosito? Ese cosito solamente te cuesta 55 pesos y te alcanza, en el caso de, por ejemplo, portalápices, te alcanza para 60. Ah, ok. O sea, el costo es ya mínimo. Pesito, sí, claro. Se va a dejar secar. Ok. Y lo que vamos a hacer después es empezar a pintar, pero ahora de rosa, para darle el espacio a que se nos seque. Enjuagamos nuestro pincel. Ay, perdón, me perdí. A ver, blanco, el vehículo para sublimar y arriba del mismo. No, rosa, vamos a dejar secar esta capa porque es una cara. Ok. ¿No? Sé. Mientras, para ocuparnos el tiempo, vamos a usar nuestra pintura rosa, lo más delgadita que podamos. Le ponemos agua de tal forma que nos vaya quedando un wash. Ahora sí. Tiene una ventaja. Ya me quedaron líneas abajo con el blanco. Entonces, con este wash me va a quedar un efecto vintage, como rayado, como de un falso veteado. Perfecto. Dejo secar. Limpio mi pincel. Y entonces, con mi imagen de sublimación cortada a la medida. Esta sí está ahí. En papel para sublimación con tinta para sublimación, que quiere decir transferencia al calor. ¿Y eso dónde lo encuentras? Con nosotros lo encuentras, lo puedes encontrar en los lugares donde hacen todo lo de publicidad, pero con nosotros lo puedes encontrar y te hacemos los detalles. La impresora ya tiene un costo y tienes que tenerla y eso solo es para esas tintas. Okay. O sea, no puede ser que yo tenga la impresora de mi casa y le ponga las tintas, no, porque ya se tapa. Es un impresor especial para sublimación. Exactamente. Pero si no quieres hacer esa inversión, tú se los imprimes. Nosotros se los imprimimos y les imprimimos desde tamaño A4 hasta metros. Okay. No tenemos ese problema. Obviamente, aquí viene mi pregunta que me encanta. ¿En cuánto saldría, por ejemplo, un tamaño carta? Un tamaño que es A4 o carta te sale en 18 pesos con nosotros. Vámonos dando una idea. Para que se den una idea. Y puede ser, como les decía, la foto de quien quiera, ¿no? De repente quieres hacer ese detalle personalizado, ¿no? Para alguien y quieres ponerle la foto especial de algún evento, bueno. Ya tenemos recortada nuestra imagen. La vamos a recortar perfectamente de tal forma que nos quede paralela a nuestras líneas. Y lo vamos a pegar con una cinta térmica que aguanta el calor. No tengo cinta térmica, no pasa nada. También lo puedo hacer con el masking tape. Okay. Con Durex no, porque la celosa siempre se va es mucho más débil. Pero el masking tape lo pueden hacer perfectamente. Ya lo tengo pegado, lo tengo acomodado. Yo lo acomodo de la mejor forma. ¿También es tu primera vez en tele? Sí. Ay, no parece, ¿verdad, amiga? ¿Ya la vieron? O sea, todo nos los trae. Uno, dos, tres. Yo soy pro, me da gusto. Pero he dado muchos cursos, era eso. A eso me dedico. Entonces, y comienzo a planchar. Detengo. La parte de sublimación ya cuando voy a planchar es presión y calor.
El calor es el máximo que dé mi plancha, ¿ok? Sin vapor. ¿Eh? Sin vapor. Entonces, esta es una plancha, bueno, que si les cuento cuánto me costó, se mueren, 100 pesos. Y entonces, retiro mi imagen. Y tarán. Pero está padrísimo y la textura, amiga, en verdad la textura está padre porque ya nos no han se hecho, siente. Ya nos han hecho favor de venir amigas que hacen decoupage, que hacen pintura, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que estoy muy contenta, es una técnica que no conocía. Y se siente bien bonito, se siente muy bonito. Se siente lindo. Nosotros damos el flotado y le damos para hacer la forma de vetas. ¿Más de una vez? Y finalmente aplicamos el stencil. Muy, muy padre. Qué bueno que sigan habiendo opciones para que puedas hacer negocio, para que lo que te gusta hacer sea más versátil. Pues con esto nos despedimos. En muchísimas verdad, gracias. Tus datos, ¿dónde te encuentran? Me encuentran en ByG. arteydiseno@gmail.com y mi teléfono es 55-2693-9416. Y aparecieron en pantalla y pues un placer como siempre estar. Nos vemos la próxima con una manualidad padrísima. Y estamos a sus órdenes. Y pues a seguir creando. Chao. Hasta luego. Radio y Televisión Croc presentó